parte 2 de Disco 3. Se mata la... 5.3. No, 1.3. No. 1.3. ¿Es? 5. No, que es un 5 en 4. Bueno, es lo mismo. 1.3. Se mataron todos los zombies. Sí. Guaso le importa un carancho que estén grabando. Gracias. A ver si les puedo decir algo. Risa, insulto. Os estamos haciendo papilla. Métetelo en el culo. Métete en el culo. Podrían ayudar. Pero... recarga. Ahí me cuento matar bicho. Yo me entendí hace un mes. Ay, no, no tengo todo. Y igual que estoy usando ahora, Nick, que dice al principio del juego, va a ver la caja registradora y no encuentra plata y dice... No puede ser que le pasó al lado de la bitch. Y bueno, tirate. Ay, no se anima. No, no sé si tira. Pará. Ayúdenme. No, vuelven. No, están arriba. Yo me lo tomé con tal y empecé otra cosa. Otra vez, Liz. Ese personaje no lo va a elegir. Es muy inútil. Yo voy a tener que jugar con él. ¿Por qué? Porque quería jugar una vez con todo. La dejaron abandonada. Es muy inútil. Estás hecha mierda. Si palmo mech. Curación. Ay, se siente tan delicada la. Uy, todavía nadie alteró a la zorra esta en la bitch. Sí, ahí. Hay que sí o sí alterar, no puede matar antes. Ni siquiera con esa granada. Me acuerdo. La verdad es una bitch. Traté en fácil con una bomba y no pude. Esa forma de toser. Pero qué. Maldición. Ayúdenme que siempre me agarro. No. Odio estos bichos especiales. Me dejan vivir. No tengo que usar otro arma. Hay un charger, el pobre, el AK-47. ¿A qué? La cosa esa. No sé. Creo que es Hoppy. Le ha pedido tan mal adivinando los nombres. Ace. Recarga. Ellos. No, yo no dije ellos. No, eso hemos decidido mucho. Es que siempre no, dicen. No, o sea, la idea es que te entiendan. Recargando. Uy, casi le. Ey, salí en medio, está como no, si ocupara poco espacio. No, te quiero dar un beso. Recarga. Ah, necesito trabajo. No. ¿Dónde? Arriba, abajo, decime. Yo me voy, dejo el resto. Por ahí, por acá. Parame. El resto se queda atrás. No tiene, le está agarrando un poco. Un poco. ¡Ey! Un gallego, no importa. ¡No! ¡Disparadle al puto tanto! Son un montón de esos, siempre pensé que era. Para que vean que no es fácil, ¿sí? Hola, men. ¿Siempre el tipo ese tiene problemas? ¿No puede ser otra cosa? Dedícate a otra cosa. Mira, no nos queda ningún kit de vida ni nada. ¡Otra vez! ¡Deja de aparecer! ¡Maldito! Aparece en el peor lugar. Recarga. No, se las puedo dar, pero no se las quiero dar. Seguro las tira por ahí. Nadie tiene botiquín, o sea... ¿Quién se robó la perilla de la puerta? La usaron para matarse el trasero. No, para matar zombies con las cosas. Pero... Es Shockey. Lo acaban de decir.
Shockey. Puede ser hockey, hockey. No, pero pronunció Shockey. Joker. Bueno. Hey, como ahí. No hay nada, Eric, que podés morir. O sea, no se notaría diferencia. En gente lo agarró. No, ahí mató a él. Es que lo había agarrado a él. Liberty Mall, ese era Liberty. Liberty City. Ah, ya. También estaría bueno, pero no es de terror. Oh, ¿qué se fue? Ey, ey, esto es calidad. Ah, no es calidad, sí, me equivoqué. Hola, me. Te vas a poner bien. Esta vez a Roger. Hola, Roger. ¿Qué me vomitas, vos? Ah, si te vomita el bicho ese gordo que explota, o si explota cerca tuyo, te empiezan a seguir todas estas cosas. Sí, es vómito de zombie. ¿Cómo te pareció Connor? Estaba vomitando sobre ti. Boomer. Ah, Boomer, me confundí con el que apareció Coach. Coach puede ser. ¿Ahí empiezas a hablar a Ellis? No. Ah, que está fuera de alcance, fuera de rango. No tenemos tiempo. Ah, no, ahí está. Tuviste suerte. Igual vuelven a aparecer. Yo me voy. Chao. Tal vez sí solo. Mira, mira, ese fue inteligente, ese fue. Dice, lo rescataste y apareció una horda de zombies. Gracias, amigo. ¡Ah! Ya, es muy bueno. Otra vez, pero dejen de morir. Pero muevan, me dije que quedas en el mismo lugar. No ves que no se acaban los hombres. Vale. Y yo también corro, ¿de dónde salen los hombres? La verdad es que no me cómo se metieron, si no tengo. Para mí. Oh no, cuando brillan así las cosas. Reventado y escapado. No. Curación. Estas son las partes en que uno desearía estar con otra casa. Porque esta, la máquina es muy inútil. Mira, tengo que romper el vidrio. ¡Ey! ¿Quién lo rompió? ¡Malditos! Se agarraron. Hay que romper el vidrio. ¡Ah! No. Y corre rápido si no está sonando la alarma para apagarla. Porque estas malditas cosas me escupen encima, ¿no? Un gallito nomás. ¡Salgan del medio! Mira, mira todo lo que escupieron ahí. Está. No, shh. Para esto se mueve más fuerte. Pero pará, pedazo de basura. ¿Por qué no se mueven? No, ¿por qué no se quedan quietos? Porque ya no estamos moviendo. En este aspecto primero. No. Pero en el Walking Dead. Vengan. Aunque en el Walking Dead cuando te agarran así ya está listo. Me están partiendo de todo. Pero para poco, men, están notando. No. No, si me caigo, no me da. No vuelvo más. El ¡no, otra vez! ¡No! ¿Qué te...? ¡Cortaste la lengua! ¡Deja de hacer el líder, vos! Se escapa para colmo, cobarde. Mira, está dando vuelta encima también. No, todavía puedo salvarle. ¡No! ¿Por qué? Estoy a 10 metros de la cosa, no puede ser. El otro tarado que puede... No, porque son máquinas, no saben. No, te está salvando, él te salvó, el más inútil de todos. Generalmente es al revés. Está con un relleno. ¡No! ¿Qué por qué? ¡Dos! ¡No! Estoy ahí, mira, esa es la alarma, esa. Ahí está. ¿Sabes qué? La apagué y agarré mi arma preferida. Tenés uno de vida. Ey, eso es calidad, salvarte con una de vida. Contra estos inútiles. No, pues matamos al fumador ese, el smoker. Se ha dicho tan raro en este. ¡No! Tenía uno de vida. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo haces hack! ¡De boom! ¡Me decís que yo hago fail! ¡Ey! No te creas que habría consola de truco, vaya a pensar. Sí,
¡Bomba va! ¡Ey, ey! ¡Ahora tú, potencia! ¡La chilindrina, parece! ¡Ey, Elis! ¡Murió Elis! Por inútil. Algún día iba a pasar. Esa música. Ahora soy un bloque negro, no por un error de juego, sino porque si muero otra vez, quedo como él. Y hay una witch. Volvió a estar en los años 50 de nuevo. Esto significa. Ahora puedo morir tres veces más. Volver bueno, con colores. Podría ir a salvar a Elis. ¿Será que cuando pones mucha sangre empezás a ver blanco y negro? No sé, nunca me pasó. Habría que preguntarle a alguien que te haya encontrado mucho. Pero hay por todos lados, después dice que necesitas. Recarga. Bueno, ¿qué otra cosa va a hacer? Como estos tipos. Recarga. ¡Ey! ¡Le disparé en el cuello! No sé. Me estoy dando cuenta que no me sale bien el jugador. Ah, sí, no, no sé. Yo tengo que avanzar un poco. O sea, con este tipo no perdés. Después te voy a poner el jugador. Me voy a repetir toda la vida de haber hecho algo. Pero para cómo te vas a dar los niveles más avanzados. Y bueno, te tocará el 2.1, no sé. Recarga. Este con el 1.3. Seguimos en el 1.3. Recarga. Ahí, ese recarga. Cambia al 1.4. No, ah, no, ¿qué? No. ¿Nota flu? No sé, apareció varias veces. Deja de ser el imbécil entrar. Deja de ser el imbécil y entrar. Así es como se hace, amigos míos. Roger. Roger te gano. O sea que yo repito, Roger es copada, mira. En el capítulo que viene eso, Roger, y si no me va mal, ahí va, le va a ir mal. Ay, Roger, seguro es un hack. ¿Me oís? Bueno, apareció. ¿Quién conoce a Jimmy Gibbs, Junior? Ya se llama Botiki. Es una leyenda del motor. ¡El Jimmy Gibbs Jr.! ¿Dónde está Seda? ¿Eh? ¿Dónde está Seda? Ah, CDA. Centro de Evacuación, algo. Esto no es... No es un... No sé qué es flu. ¿No está flu? ¿Qué flu? Get out while you can. Don't leave the sink. Washing your hands. Lavarte las manos no va a ayudar. Cuando ellos atacan. Bueno, si dicen lávense las manos. No debe ser algo como. Un momento ahí que pasa. Algo. Debe ser. ¿No será como una infección o no, una sí, plaga? No debe ser algo pasajero. Capaz que de esa flu. Ah, claro. Entonces, sin importancia. Sí. O normal. Puede ser. Me está lío. Es Jimmy Gibbs Jr. Hay que robarle el auto. Pero me encanta robar. Me acuerdo de este nivel, lo había visto hace 8 años. Una vez salió el juego. Sí. No, la vez salió. ¿Alguna idea? Me acuerdo que acá cuando se llenaba de zombies, es horrible este parque. He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos. ¿Chao? ¿Cómo se va allá? ¿Qué brilla? Las latas de combustible para cargar en el auto e irse. Morir en el centro. Tengo que cargar 8. Está como en el cuarto piso eso. Y hay que subir hasta el cuarto piso, buscar la lata de combustible y bajar. Renuncio. Yo no. Salud. Vamos a repostar. No me pasa con pelota de abajo, pero bueno. Es natural. Bueno, yo ya tengo un plan, porque he jugado esto tantas veces. Me ayudas a encargar. Toma. Mira, no te voy a ayudar ni el lo tengo. ¡Fuera! ¡Ey! ¿Dónde están? La lata de combustible está ahí. ¡Oh! ¡Oh! Me mete un cuartito para pegar. ¡Odio el show de Joker! ¡Ese! Prefiero eso al tanque. El mejor es el Joker. No sé cómo me lo trae.
Y te agarra con la lengua y te estrangula. No está fino. Entonces mejor la bitch. Y te pega un golpe y te morís. No importa, pero es nomás la que te persigue a mil. Y a veces se para en medio del camino y no hay forma de pasar sin oratoria. Yo pensaría que usted es un auto plástico. Había un boomer ahí. Me llevo esta escopeta que era más útil. Quietos, que me curo. ¡Coach! ¡Es imbécil! ¡Splitter! El que escupe es... viste abajo como están todos. ¿Cuál es el Charger? Ah, el que corre hacia vos así, que tiene un bracito chiquito y otro grande. ¡Lo tengo! Tampoco me vale. Oh, ¿qué tal? Fue extraño, seguro estaba cargando un bicho especial. Uy, le pegué. Hay cosas... tengo. Un lag siempre significa malas noticias. O sea, que se te va a traer el juego. O que los gráficos no dan para el juego, o que el grabador del juego te hace andar dentro del juego. O que viene un zombie gigante que te quiere patear la cara. O que te van a hacer aparecer un bicho o lo que sea, bueno, nunca se va a significar algo bueno. A veces sí, en el amnesia cuando hace un progreso muy bueno, se la guía. Y después viene el dron. Le sube la cobertura. Hablando de eso, se rato el juego de la amnesia. Ey, es que querés, si los últimos dos capítulos lo vio una persona. Bueno, pues empezamos a... anunciarlo por ahí. El caso es que uno empieza a ver el mundo y después se levanta. Entonces me puede explicar. ¡Ey! Acá está el 6. Parece, ¿dónde te pongo? Bueno, búsquenlo. 3, 6, 7, 8. Estamos todos... nos podemos ir. Ahora hay que cargarlos a 2 por hora mientras viene un zombie gigante que quiere comer. ¿Cómo de grande es este depósito? No, carga barca. Sí, una por una. Y tenés 3 inútiles ahí disparando. Y un tanque gigante que te corre, ¿sí? ¡Mira el tanque! ¡Mirá! Dale, 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 dale. Te dio. A ver, ¿cómo? Si llego a dispararle a cualquiera de esas latas de combustible. No sé por qué le digo lata. El guacho ese me... ¿cómo estás haciendo algo? Lo y después te prende un bicho, se ve un daño. Con la adrenalina carga más rápido, ¿eh? Hace que la nafta se vuelva más líquida, entonces pasa directamente al tanque. Y además, se escucha todo raro. Gané el capítulo 1.1, 2, 3 y 4. Termino el 1. Así es fácil. Y acá viene la música del final, que después la voy a cambiar por otra música. Porque no me gusta mucho. A ver, Ellis. ¿Qué? Jugado 41 minutos. Muertes, Ellis. Número de incapacitaciones, sí. Botiquín usado, píldoras usadas, inyecciones, defibriladores, no hay nada. No, nada más. Bombas, molotov, se está lagueando. Frasco de Billy's. Ay, no, a mí me dan una cosa que en algún momento sí. Y se crashea y listo. Mostramos el crash y nosotros podemos cargar. Así, listo. Como que pasó con el aceite, creo. Sí, cuando se nos trabó el aceite de la amnesia, parte 2 o 3. No puede ser, yo dije no puede ser. A ver, yo te digo, ¿qué pasa? Rogel a veces es muy genial y a veces coach y a veces... no, Eli, no. Precisión, no, yo le doy prase. O sea, pero coach también es muy genial, le gustan los negros. Ey, hirieron a muchos zombies. Se hirieron durante la versión de esta... ¿Es en serio? ¿Película? Juego. No, mire, eso es como el Dead Rising, que es como medio burla. Bueno, parte 2, terminamos entonces el capítulo 1 y quedan... el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, quedan 4, se dice. El 2, el 3, el 4 y el 5. Eso es todo, antes que lo mate. Y entonces después parte 3 con el episodio 2. Confuso. 2.1.